En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón orante de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Indudablemente, la labor que se asocia de modo más inmediato con la vida del sacerdote es la Eucaristía. Lo que suele pedir más la gente es precisamente eso. La gente dice una misa, quizás por un difunto. A veces incluso hay una comprensión, diríamos, incompleta, quizás incluso deformada, de lo que es la Eucaristía. En algunos lugares nos piden que celebremos Eucaristías casi solo como por darle un poquito más de solemnidad a una ocasión. Entonces, primero misa, y a veces queda uno con la duda, sobre todo por la actitud misma de las personas, si se trata de un punto más en la agenda o si de verdad se trata de darle la gloria, la alabanza al Señor y ponernos a su disposición, porque es el quien nos alimenta. Lo cierto es que la Eucaristía está profundamente en el corazón de nuestra vocación como sacerdotes, como presbíteros, y por eso es parte de nuestra cotidianidad. Hay algo muy interesante en el derecho canónico, y es que con respecto a la liturgia de las horas, nos habla de la obligación, del deber que tenemos de alimentarnos con la liturgia de las horas. Con respecto a la Eucaristía, el lenguaje es un poco distinto, es más una invitación. La expresión que se utiliza es, la recuerdo en el texto latino, enixe commendatur, vivamente, muy vivamente se recomienda la celebración cotidiana de la Eucaristía. Es interesante que el texto del derecho utiliza ese lenguaje, que es como una exhortación paternal, como un diciendo, mira, el primero que necesita la Eucaristía eres tú. No lo pone como una carga, no lo pone como un deber simplemente. El deber de orar sí, porque es la oración de la Iglesia, porque es lo que nos va a sostener, pero con la Eucaristía el lenguaje cambia. Es interesante ese contraste entre la liturgia de las horas y la Eucaristía. Algunos de nosotros hemos tenido tiempos, o quizás estamos en un tiempo en el que hay muchas celebraciones eucarísticas. Esto dificulta el tema que vamos desarrollando en nuestro retiro. Nosotros queremos hablar sobre el descanso, y a veces sucede que lo más pesado en la vida, en el ministerio del sacerdote, es precisamente el tema de la Eucaristía. Porque si son muchas misas, pues es difícil ver esas misas como un descanso. Además, son muchas misas a veces en un mismo templo, por ejemplo en la parroquia, pero en ocasiones, sobre todo en lugares rurales, pues implica desplazamientos, implica toda una tarea, incluso desde el punto de vista físico. Así que el desafío que tenemos dentro de nuestro retiro en este momento es preguntarnos de qué manera la Eucaristía puede ser nuestro lugar de descanso. ¿Se puede hablar de la Eucaristía como un lugar de descanso, o en qué sentido podemos descansar en la Eucaristía? Bueno, pues vamos a abordarlo en dos partes. Primero vamos a hablar de algunos elementos externos, que nunca sobra recordarlos, elementos externos que mejoran la calidad de la celebración. Indudablemente, nosotros dentro de la celebración tenemos un lugar pues particular, estamos presidiendo usualmente, entonces tenemos un lugar particular, pero es que nosotros también vivimos la Eucaristía, y eso quiere decir que hay circunstancias externas, ya vamos a ver cómo entendemos aquí lo de externas, hay circunstancias externas que facilitan o que dificultan que se pueda vivir la Eucaristía. Y luego hablaremos un poco más de disposiciones internas, de una actitud
psicológica, espiritual, que nos ayude a encontrar en la Eucaristía nuestro descanso. Primero lo externo y luego vamos hacia lo interno. En la parte externa, por ejemplo, pensemos en el tema técnico. ¿Cómo va a sentir usted descanso o cómo se va a sentir a gusto? Entiéndame bien la expresión. ¿Cómo se va a sentir usted a gusto? ¿Cómo va a vivir usted la Eucaristía si todo el tiempo hay un micrófono que está fallando? Una parte de los parlantes se apagó. La luz no funciona. Hay una puerta que está azotándose ahí. Entonces, esa parte técnica indudablemente tiene que ver con una celebración que sea digna, que sea tranquila. Porque es que el sacerdote en la Eucaristía, en su calidad de presidente, no está haciendo solamente una función sacra. Pues por supuesto que lo más importante es la función sacra que tiene. Pero es que también hasta cierto punto es el director de un momento comunitario, de un encuentro comunitario. Y entonces el sacerdote está tratando de concentrarse en el milagro de la transubstanciación y al mismo tiempo tiene que estar pendiente de que hay un reflector que le está mandando saludos todo el tiempo, que no se sabe si le va a disparar la epilepsia a alguno de los que están ahí en la asamblea. Entonces, vigilar la parte técnica. Me acuerdo de un obispo que decía, yo voy a agradecer que vigilen lo de los celulares otra vez, por favor, ¿sí? Ayudémonos todos en la asamblea. Entonces, me acuerdo una vez un obispo que decía, tiene que haber un lugar especial en el purgatorio, decía el obispo, ¿no? Por allá en un retiro, tiene que haber un lugar especial en el purgatorio para esos sacerdotes que no revisan el equipo de sonido. Entonces, y yo digo, tiene que haber otro lugar para los que no apagan el celular o lo ponen en silencio. Bueno, entonces, la parte técnica, es decir, hay que prepararlo. Mire, da vergüenza hacer esta comparación que voy a hacer. Compárelo con un banquete, compárelo con una fiesta. Por supuesto que la Eucaristía es muchísimo más. No nos quedemos al nivel del banquete y la reunioncita de amigos. Es muchísimo más porque es el sacrificio redentor, es la participación en el sacrificio redentor de Cristo. Pero lo que sí le quiero decir es que en esa preparación que la gente tiene para sus encuentros, para sus banquetes, para sus fiestas, todos los detalles, ¿no? Que todo funcione. Y entonces, pues si vamos a servir, qué sé yo, una sopa, pues que esté caliente, que esté agradable. Nadie sirve una sopa fría, pues ahí con los coágulos de grasa. No, la cosa se hace bien. Si se va a tener una fiesta y hay música, pues entonces que funcione bien. Cuidar la parte técnica no es solamente un favor que le hacemos a los que asisten a nuestras asambleas. Es un favor que tú te haces a ti mismo. El ideal al que quiero que aspiremos, hermanos, el ideal al que quiero que aspiremos es a que lleguemos al templo con la misma tranquilidad y serenidad con que puede llegar cualquiera de nuestros hermanos de la asamblea. Es decir, con la certeza de que todo está en orden, todo va a funcionar, no tengo que preocuparme. Y si mi preocupación puede desconectarse de las luces, el sonido, las puertas, los asientos, si puedo despreocuparme de eso, seguramente puedo empezar a recoger mi corazón y a conducirlo a donde tiene que estar. Entonces, esa es la primera recomendación externa. Es una cosa pues muy obvia, pero todos necesitamos que esto nos lo recuerden de vez en cuando. Vigilar la parte técnica. Segundo, tengamos en cuenta que en la liturgia hay una palabra fundamental, la palabra belleza. La liturgia es expresión de la gloria divina y la liturgia es alabanza que nosotros le damos al Señor. Y en ese es muchas cosas, pero entre otras es las que acabo de decir. Y eso significa que si hablamos de la gloria divina, hablamos de experiencias que nos abrazan, que nos envuelven, experiencias que nos sostienen. La belleza es muy importante en la liturgia, muy importante.
Porque la belleza levanta el corazón como no lo hacen otras cosas. La belleza en la naturaleza, la belleza en la poesía, la belleza en la música. Entonces, nadie ha dicho, y en esto insistiré más de una vez, nadie ha dicho que una celebración para ser cercana al pueblo tiene que ser ordinaria o vulgar o fea. Precisamente por amor a nuestro pueblo, por amor a los más sencillos, a los pobres. Mire, cuando uno tiene una celebración, cuando uno tiene una celebración con personas particularmente humildes de nuestro pueblo, yo creo que ahí es cuando más hay que tener, pues dentro de las posibilidades, esa exigencia de belleza, de calidad, de dignidad. No es verdad que nosotros creemos que Cristo está en el pobre, entonces ¿por qué lo tratamos así? ¿Por qué tratamos a veces a nuestras asambleas quizás más humildes, los tratamos como quien dice, ustedes no merecen más que esto? Al contrario, porque reconocemos a Cristo tan presente en los humildes, nuestras homilías han de ser cuidadas, la parte de la música suficientemente ensayada dentro de esa cultura. Y qué hermoso cuando realmente la celebración tiene esa irradiación de belleza. En el esplendor de la belleza podemos acercarnos un poquito al modelo celestial, como le dijo Dios a Moisés cuando se trataba del arca del encuentro. El arca no, la tienda del encuentro. Cuando se trataba de la tienda del encuentro, le dice Dios a Moisés, le dice, mira, seguirás en todo el modelo que se te va a mostrar. Y Moisés queda fascinado, Moisés queda deslumbrado por eso que Dios le muestra. Y luego trata de hacer esa tienda del encuentro, trata de hacerla tan bella, tan hermosa como sea posible. También la experiencia que tiene Isaías en el templo, en el capítulo sexto, va en la misma dirección. Isaías queda como fascinado por la hermosura de lo que Dios le muestra. Entonces la belleza es importante. La belleza no se logra en una semana. La belleza no se logra en un solo impulso. La belleza es un camino que vamos haciendo con nuestras asambleas. Entonces llegas a una parroquia y encuentras las cosas tal vez en un nivel bajo. Es decir, eso puede mejorar mucho, puede mejorar. Entonces, si ya te diste cuenta que así están las cosas, bueno, pues vamos a ponernos en la tarea. Quizás un buen coro, ir preparando unos lectores, sobre eso vamos a hablar ahorita. Eso va preparando, de modo que llegar a una asamblea donde las cosas fluyen de un modo suave, natural, sin tropiezos, y donde cada uno va haciendo lo que tiene que hacer, cada uno de los ministros hace lo que tiene que hacer, de un modo grato, gustoso, amable, bello. Eso toma tiempo, eso toma tiempo. Ese es un trabajo de años. Pero precisamente ese es el sentido de ser párroco, como la mayoría de ustedes lo son. El sentido de ser párroco es eso. Lo que dice el obispo al párroco es precisamente eso. Lo que le dice es, mira, te encargo esta porción del pueblo de Dios, o te encargo esta parte de la viña del Señor, cultívala. Entonces, si el sacerdote se dedica a un ministerio de mínimos, a hacer lo mínimo, pues no va a haber esta belleza, continuamente hay fallas técnicas, y el mismo sacerdote lo sufre, porque ver una asamblea dispersa y una celebración que va como a trancazos, con dificultad, con obstáculo, eso cansa, eso fatiga. Por el contrario, una celebración bien hecha, bella, digna, es una celebración que poco a poco se va convirtiendo en alimento para nosotros y en ese sentido también en descanso. Entonces, el segundo punto era ese cuidado en torno a la belleza. Cuidemos la belleza de nuestras celebraciones. Tercero, preparar bien a los ministros.
A mí me correspondió ser rector del Santuario Mariano Nacional allá en Colombia, el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Una experiencia muy pedagógica, me enseñó muchas cosas porque un santuario de ese tamaño, vaya si te exige. Y una de las cosas que me llamaba la atención era que muchos sacerdotes, incluyéndome a mí, pues sufríamos porque siendo santuario todos quieren ser acólitos del santuario. Entonces uno sale con 10, 12 acólitos que ya no se sabe qué más ponerle a hacer a los acólitos. Y entonces está uno dirigiendo la celebración, tratando de hacer bien la homilía, pero al mismo tiempo reteniendo acólitos, que este no, cuidado con este. Eso no da paz, eso no da paz. Eso perturba, eso fatiga, eso cansa también a la asamblea. Entonces, la preparación de los ministros, eso quiere decir no solamente pues nosotros mismos, claro, sino los lectores, los acólitos, las personas que van a hacer las moniciones, en algunos lugares los llaman monitores, una preparación apropiada de estas personas redunda en favor de nuestra propia espiritualidad. ¿Por qué? Porque entonces, si usted tiene sus lectores bien preparados, usted se sienta y usted escucha la palabra. Es decir, usted está saboreando ese banquete de la palabra de Dios. Lo puede saborear porque está bien leído. Pero si la persona va a empezar a leer, como sucedió en una Eucaristía, en una basílica menor allá en mi país, era el día de Pentecostés, te imaginarás cómo estaba esa iglesia, completamente llena, casa llena, es decir, gran celebración. No sé quién presidía, creo que era el vicario. El obispo no estaba ese día, pero presidía el vicario. Bueno, una celebración muy solemne. Sale por allá una a leer. Lectura del día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles. No sé, la persona se le quedaron las gafas o no sé qué le pasaría. Y entonces lee, venimos de distintos lugares. Partos, medos, elamitas, de pronto de Asia. Porque dice el Ponto, ¿no? De pronto de Asia. Claro, ¿qué le pasa a la gente? Lo que les acaba de pasar a ustedes. Ya la gente suelta la risa. Y ya ahí entonces ya se perdió la concentración. El padrecito que tenía al lado pues al gran vicario, general o vicario, no sé qué, ¿no? Usted sabe que a veces a los vicarios pues se les tiene cierto respeto especial. Entonces el pobre padre párroco eso cambiaba colores ahí. Porque, o sea, ya ahí se perdió la solemnidad, ¿no? Se perdió la solemnidad. En otra ocasión, el canto de la aleluya, es que las historias de la liturgia, ¿no? Aleluya, aleluya. Bueno, y termina. Si no se canta, puede omitirse. Aleluya. Ay, Dios. Ese fue el versículo de preparación para el Evangelio. Si no se canta, puede omitirse. De verdad, miren. Otra vez le digo, esto es como el banquete, siendo la Eucaristía mucho más que los banquetes de esta tierra. Pero esto hay que prepararlo. Y si se va preparando, las mismas personas van valorando lo que están haciendo. Y se sienten realmente partícipes de algo que es hermoso, que es profundo y que a todos nos introduce en el misterio de Dios. Cuarta recomendación, llevamos tres, la parte técnica, cuidar la belleza, preparar a los ministros. Cuarta parte, dar su importancia a cada oración, a cada lectura, a cada canto, a cada momento. Cada parte de la Eucaristía tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su porqué. A veces
Uno puede tener la tentación de ver la Eucaristía como una especie de escenario o de podio para hacer yo mi homilía. Entonces lo único que a mí me interesa es la homilía. Entonces ahí vamos diciendo las oraciones, llega la homilía y ahí me explayo como gran orador que me creo. Y luego ya sigue lo otro, lo de costumbre, tomada y comer y ya estuvo, celebrada la Eucaristía. No es así, no es así. Luego está, en otro momento uno puede concentrarse tal vez en la parte más sacra, por supuesto la más bella, la más importante, la parte de la consagración. Pero las otras oraciones dichas como entre dientes, así no es. Mire, cada parte, si estamos en el momento del acto penitencial, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo. Entonces, entremos nosotros mismos y procuremos que nuestra asamblea entre de corazón en ese momento. Es acto penitencial, entonces de eso se trata. Esto tiene mucho que ver con el otro punto que vamos a ver inmediatamente, que es el de la música. Unas recomendaciones prácticas nos van a ayudar ahí. Entonces, cada momento vivirlo. Mi sugerencia es lo mismo que decíamos con la liturgia de las horas. Al decir las oraciones, trate usted de observar exactamente cuál es como esa parte más bella, esa palabra que tal vez le toca a usted más el corazón. Trate de llegar allá. ¿Qué es lo que más llega a mi corazón en este momento? Y eso que le llega a usted en el corazón, pues usted lo va a poder decir mejor. Mire, por ejemplo, la oración de hoy. Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa. Y ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las buenas obras transforme su alma. Si usted lo va leyendo despacio, usted va haciendo el contraste entre una cosa y otra, usted ve que son oraciones, realmente son oraciones muy bellas, muy bellas. Ahora, por supuesto, estamos en el tiempo de Cuaresma. En nuestros breviarios aparece, para el tiempo ordinario, aparece la colección de las 34 oraciones de los 34 domingos. Haga usted un día el ejercicio de leer esas oraciones despacio, como una especie de retiro espiritual personal, o un día que vaya a hacer una visita al Santísimo, o por allá al Sagrario, llévese esas 34 oraciones, mírelas, léalas. Eso le va dando a usted la sensibilidad para la hermosura que está puesta ahí, y le va acostumbrando usted a leer. Lea como quien entiende, lea como quien asimila, lea como quien hace suya. La recomendación de San Benito es que lo que pronuncian los labios lo sienta el corazón. El gran ejercicio de la liturgia es ese, tomar las palabras y hacerlas mías. Y a medida que voy haciendo mías estas palabras, entonces voy encontrando su belleza. Mira complacido a tu pueblo que con fervor desea entregarse a una vida santa. Y luego viene aquello del cuerpo y del alma, las privaciones en el cuerpo, las buenas obras en el alma. Entonces, cuando uno mira estas oraciones así, cuando uno las pronuncia despacio, pues las cosas son muy diferentes. Entonces, eso vale la pena tenerlo en cuenta. Cada parte de la Eucaristía tiene su sentido, tiene su lugar. De nuevo, pues sigo con la comparación del banquete. En el banquete, pues no todo va a ser primero un plato pequeño con algo de sopa, luego un plato más grande con más sopa, luego otro plato mediano con un último poquito de sopa y luego un trago de sopa. No, ese no es un banquete. Son distintos. Hay que una entrada, que un primer plato, que una sopa, que un segundo plato. Es así ha de ser también la Eucaristía. Siéntase usted ante la asamblea como un mesero divino. Siéntase usted como el que está dándole a la gente cada uno de esos platos para que lo disfrute. De hecho, ese lenguaje lo utiliza también la Iglesia cuando habla de la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Qué hermoso cuando en una Eucaristía cada momento se va viviendo
con su respectiva importancia. Esa es la cuarta recomendación. Quinta, vamos con la música. Bueno, para hablar de la música habría que hacer un taller extenso, habría que comentar muchas cosas. No es fácil el tema de la música, por lo que hay diferencias culturales y por lo que hay tradiciones y por lo que hay limitaciones también en los lugares donde estamos. Nosotros tenemos, los dominicos, tenemos el recuerdo en mi país de un padre, se llamaba Cayetano Rojas, vivió hace ya bastantes años. El padre Cayetano estaba por allá en una capilla en el campo. Él duró muchísimo tiempo ahí y le dio suficiente tiempo para hacer un coro gregoriano con los niños y los jóvenes de allá, de esos campos, de esas fincas. Como increíble la cosa. Duró muchos años y se puso, y entonces ya los muchachos habían educado su voz. Él era muy buen músico y componía. Y entonces, esto fue antes del Vaticano II, ciertamente, y entonces ya les tenía lista, por lo menos esa misa de Ángelis era una maravilla. Eso era una hermosura, con todos sus jovencitos del campo. Para mí ese testimonio de ese padre, el padre Cayetano, ese testimonio es muy bonito porque, repito, me fastidia que tengamos la idea de que porque son humildes o porque son pobres hay que cantar cualquier cosa y hay que darles cualquier cosa. ¿Verdad que si educamos a la gente y si les inculcamos el amor, hasta eso se puede llegar? No que yo les esté diciendo necesariamente que vayan y organicen coros gregorianos allá en sus parroquias. Habrá quien quiera y pueda hacerlo, bendito Dios. No, ese es el sentido de mis palabras. El sentido es, si nosotros le ponemos cariño, perseverancia, eso da fruto. Bueno, esa es la primera parte sobre la música. Quiero simplemente hacer unas anotaciones muy generales sobre este tema de la música para que usted mismo lo viva. Por favor, distingamos lo que son las intervenciones musicales festivas, que son unas poquitas en la misa, las intervenciones festivas, las intervenciones meditativas y las intervenciones imprecatorias, que son distintas. Son tres tipos de intervención distinta. Y eso se nota en el trato humano. Uno es el tono de voz y el semblante que utilizo para felicitar a un amigo que, por ejemplo, acaba de sacar, estaba haciendo un posgrado y acaba de terminarlo. ¡Bien, hombre! ¡Bien eso! Utilizo un tono. Pero si le voy a pedir prestado los $600 de la misa de ayer, yo no llego. ¡Qué hubo! ¡Me presta los 600, hermano! No, yo no llego así. Mi tono es distinto, figúrese usted. Mire, es que estoy pasando por un momento mal, hombre. Entonces ya uno cambia el tono. La situación se me ha complicado mucho. Yo pensé que alcanzaba, pero es que además, pues está el problema de mi hermano, ¿ve? Ya cambió el tono. Entonces, la liturgia, lo más bello de la liturgia es que es humana y divina. Por supuesto que es divina porque es Cristo nuestro sumo sacerdote. Pero es humana también. Entonces, es ilógico pretender que todo sea festivo. Por ejemplo, mi amada Renovación Carismática Católica, de donde yo vengo, porque fueron los grupos de oración de la Renovación los que conquistaron con fuerza mi corazón para Cristo, pues el problema está en que en la Renovación Carismática a veces todo lo quieren volver fiesta. Y resulta que no todo es fiesta en la misa, no todo es fiesta. Y hay que quitar la idea de que todo tiene que ser festivo si no estuvo mal la música, porque hay gente que tiene esa idea. Entonces, por ejemplo, si yo pudiera hablar de corazón a corazón con mis carismáticos, lo primero que yo les diría es, mire, eliminemos de la misa, no digo de otras oraciones, pero eliminemos de la misa aquella expresión, aquel canto que es tan festivo en un momento en que es imprecatorio. Imprecatorio, la súplica sentida. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, mire lo que dicen las palabras, ten piedad de nosotros.
Es decir, ante la grandeza, la pureza, la santidad de este Dios humanado, no reconocemos nada. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. No cabe ahí ni batería, ni aplausos, ni aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Pues claro, ese canto, el Cordero de Dios viene ya, pues tiene su razón de ser en otro contexto. Si estamos suplicando por la segunda venida del Señor y la victoria definitiva sobre la historia, puede caber. Pero realmente el Cordero de Dios es un momento imprecatorio. Entonces, lo que le quiero decir como criterio para la música, para que usted se eduque y para que usted ayude a educar a las personas es, por favor, el Cordero es imprecatorio. Lo mismo, el Señor ten piedad es imprecatorio. Entonces, no tiene sentido un Señor ten piedad con panderetas, con batería. Yo no le tengo miedo al uso de la batería ni del bajo en la Santa Misa. Yo ese tipo de traumas no los tengo. Lo que digo es, eso tiene su momento. Eso tiene su momento. Entonces, lo más imprecatorio que tiene la Santa Misa es el Señor ten piedad y el Cordero de Dios. Entonces, esos dos han de tener ese tono recogido. Ese tono humilde. Algunos, perdón, algunos le ponen problema a la guitarra. Yo digo que la guitarra es un instrumento sumamente versátil. Es verdad que la guitarra puede servir para animar una cumbia, perfectamente, o puede servir para un corrido mexicano, pero la guitarra, adecuadamente rasgueada y tratada, también tiene sus tonos que son profundos y que son suaves, y que son inspiradores. Entonces yo no estoy de acuerdo con hacerle la guerra, por ejemplo, a la guitarra. ¿La recomendación cuál es? La recomendación es, respetemos el momento. Así como una guía rápida, muy muy rápida. Mire, momentos imprecatorios son el Señor ten piedad, el Cordero de Dios. Momentos típicamente meditativos son el canto de ofrendas y el canto de comunión. Son cantos más bien meditativos. Es que yo lo he visto, pues por algo ya uno tiene algunos añitos de sacerdote. Mire, yo he visto cuando la gente en el canto de comunión tratan de poner algo que sea así muy explosivo. Yo vuelvo a mi gente carismática, ¿no? Y entonces algo así bien explosivo, con mucho ritmo, con mucho aplauso. Mira, acabas de comulgar. El hecho mismo, te repito, la liturgia es humana y divina. El hecho mismo de que Jesús ha venido a ti, pues a cada uno, te invita a apreciar dentro de ti, en el misterio de tu vida, el misterio de la vida del Señor. Entonces, tal vez un canto suave, meditativo, humilde, de adoración puede caber. Pero una cosa demasiado festiva, no es el momento. Entonces, la guía rápida es esta. Momentos imprecatorios, el Señor ten piedad y el Cordero. Momentos meditativos, el canto de ofrendas y, si lo hay, el canto de comunión. Momentos un poco más festivos, por supuesto, el santo. Y, dependiendo de las celebraciones, si estamos fuera de la cuaresma, o mejor dicho, durante la cuaresma, el aleluya, pues no hay aleluya, es el canto interleccional, es la preparación para el evangelio, ese no ha de ser tanto festivo, ha de ser más bien meditativo. Entonces, el canto de preparación para el evangelio es meditativo en la cuaresma y puede ser un poco más festivo en otros tiempos litúrgicos. Con respecto al canto de entrada y con respecto al canto de salida, yo creo que cambian mucho las circunstancias, cambian de acuerdo con el tipo de celebración que tenemos. En general, me parece que conviene respetar que en la cuaresma tenga un tono más de meditación, tanto el canto de entrada como el canto de salida, y que en otros momentos quizás puede ser un poco más festivo. Entonces,
esa es una guía muy sencilla, esto habría que profundizarlo mucho, pero le sirve a uno, sobre todo para ir educando a la gente, ¿no? Ir educando a la gente. Esa es la segunda anotación que hago con respecto a la música. Y la tercera anotación con respecto a la música es, por favor, tengamos un poco de cuidado con el uso de letras que son completamente ajenas al texto de la misa y músicas que están demasiado arraigadas en el corazón de las distintas culturas como músicas, digamos, que traen otro tipo de asociaciones, músicas del mundo. A ver si me logro explicar. Lo de las letras es delicado, porque realmente la liturgia sigue un gran principio y es que el Señor se hace presente en su palabra. Entonces es muy, muy delicado eso de estar cambiando letras, sobre todo más bien por gusto puramente musical. Yo le voy a dar un caso que sucedió mucho en mi país, ha disminuido, no sé qué tanto se puede haber dado acá. En una época se volvió muy famoso ese Padre Nuestro con los sonidos del silencio. El grave problema, ese tiene dos problemas, ese Padre Nuestro. El primer problema es el de la letra y el segundo es el de la música y vamos a tratarlos por separado. ¿El problema de la letra cuál es? El problema de la letra es que es una puñalada a la oración de Cristo. Mire lo que dice la letra. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. Bueno, eso no es mentira, que Dios está o que Dios Padre se hace presente en los que aman la verdad. Bueno, eso puede sostener. Pero esa no es la oración de Jesús. Resulta que la proclamación de que Dios es el Padre del cielo es muy importante. O sea, no es un adorno. ¿Y por qué es tan importante? Porque la afirmación del cielo es la afirmación del reino de Dios por encima de todos los imperios, las filosofías, las corrientes, los partidos, los reinos de esta tierra. La afirmación de que Dios está en el cielo, en contra de lo que muchas personas creen, que es como ponerlo distante, que ponerlo lejano. No, no es distante ni lejano. Lo que se está diciendo es, tú estás por encima de todos. Es decir, por encima del capitalismo salvaje, por encima del consumismo, por encima de las manipulaciones de la reingeniería social, por encima de las pretensiones comunistas o socialistas o capitalistas o neocon, por encima de todo estás tú. Esa es la proclamación. Tú eres el que está por encima de todo. Y eso que está en el corazón del Padre Nuestro se pierde completamente. Además, si usted mira el Sermón de la Montaña, usted se dará cuenta de la relación que hace Cristo entre el Padre que está en el cielo y el Padre que ve en lo escondido. El Padre que ve en lo escondido. Y eso tiene un significado místico tan bello, porque quiere decir que en el interior, en el secreto de ti, empieza el cielo. Ahí es donde empieza. Esa idea la presenta Juan Pablo II en Veritatis Splendor, refiriéndose al santuario de la conciencia. Entonces, fíjate, todo lo que nos estamos llevando por delante, o como dicen en España, todo lo que nos estamos cargando, con la tal frase de que Padre Nuestro, sí, Señor. Ah, ya. Sí, es decir, eso con el debido respeto, no quisiera en este momento entrar en polémica, con el debido respeto eso es menos malo, eso es menos malo. Pero viene una pregunta, ¿por qué en ese momento vamos a tomar un texto que es ajeno a lo que nos enseñó Cristo? Ese es el tema. Digamos, si luego se reza completo el Padre Nuestro, bueno, ahí digamos que se salva en buena parte. Pero hay que tener cuidado con eso, con traer otros textos. Lo digo porque, en algunos lugares, concretamente en Holanda, que tiene tantas dificultades de fe, Dios mío, en Holanda, mire lo que ha sucedido. Mire lo que ha sucedido en Holanda, que empezaron precisamente eso, ¿no? Entonces, luego fueron cambiando otras oraciones y se llegó el punto, me lo dijo un sacerdote que estuvo no hace mucho allá, se llegó el punto en el que incluso las lecturas ya no se necesita que sean de la Biblia. Porque es que Dios nos habla de muchas maneras. Entonces empezaron, resulta que estaba en misa el padre, el colombianito, estaba en misa por allá en un convento,
de Holanda, y entonces primera lectura, no sé qué, del Ramayata o no sé qué, leyendo de textos budistas o de textos de no sé qué. Entonces hay un espacio para cada cosa. Yo digo, un canto como el Aleluya, el Cordero de Dios viene ya, yo no estoy diciendo que haya que cancelarlo de la faz de la tierra. Digo, eso tiene su lugar y su lugar no es la misa. Entonces es importante que entendamos que la misa no es el lugar donde tiene que caber todo. No tiene que caber todo. En la misa entra aquello que es propio de la celebración que Cristo nos dejó cuando dijo, hagan esto en conmemoración mía. Porque nosotros celebramos misa no porque nosotros queremos celebrar misa. Celebramos misa porque hemos recibido un mandato que nos da el derecho y la potestad de celebrarlo. Entonces, ahí queda eso con respecto a la música, con respecto a la letra. Con respecto a la música, la cosa es más complicada y es difícil de evaluar, y ahí es donde tienen que entrar las conferencias episcopales y donde tienen que entrar una cantidad de cosas. Yo le voy a dar un ejemplo. Hay un canto, hay una canción, una, como se le quiera llamar, que fue bastante popular hace un tiempo, que tenía unos bailes así un poquito sensuales, que se llama Lambada, la Lambada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La música, psicológicamente hablando, la música es algo que tiene un poder increíble dentro del cerebro humano. Yo le aseguro que usted oye canciones de cuando usted tenía 8 o 10 años y usted se transporta ya. La música tiene un poder muy grande dentro del corazón y dentro del cerebro humano. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tomo una música como la Lambada y trato de ponerle una letra que sea adecuada para una alabanza o para un Dios yo te amo o yo no sé qué, estoy haciendo en realidad violencia al cerebro. ¿Por qué? Porque todas las asociaciones que la mayor parte de la gente tienen de la Lambada es pues la de ese tipo de canto y baile y danza y manoseo y sensualidad. Y entonces yo estoy tratando de decir aquí en mi cabeza una cosa distinta. Eso no funciona, eso no descansa, eso no descansa. Hay cantos que fueron hechos desde un ámbito, en una raíz romántica de pareja. Entonces, si yo tomo una canción que es de pareja, y entonces yo digo, ahora se la voy a cantar a Cristo, mira, normalmente no funciona, no funciona porque el cerebro tiene sus asociaciones. Lo digo porque ha pasado. En mi convento en Bogotá duró una época en que la gente cantaba, eres tú. Eso lo popularizó un grupo, Mocedades, te lo sabes. Había una muchacha preciosa, muy linda, que cantaba el eres tú. Hay videos, los puedes buscar en YouTube, pero no ahora, por favor, y sigan en silencio. Sigan en silencio, por favor, que así se ven bien bonitos. Sigan así en silencio. Entonces, luego en un descanso y con audífonos, puedes oír el eres tú de Mocedades. Entonces, si yo tomo el eres tú de Mocedades, ¿sí? Y entonces se lo quiero cantar a Cristo. Bueno, vamos a la exposición del Santísimo. Eres tú. ¿Qué es lo que hay aquí en mi cerebro? Pues la sonrisa de la muchacha de Mocedades, el video de los dos jóvenes que se abrazan, el no sé qué. Eso no es pecado. No es pecado que la gente se quiera. No es pecado que una muchacha sea bella. Pecado no es. Pero no me facilita la oración. Entonces lo que quiero decir, pues cada diócesis tendrá que tomar sus decisiones, en fin. Lo que quiero decir es, hay que tener cuidado con la música. Eso de importar la música de una parte para otra, no siempre funciona. Mire que a veces los amigos neocatecumenales, que no sé si haya neocatecúmenos por estas tierras, los amigos neocatecumenales a veces se encuentran con eso. Yo me acuerdo un amigo colombiano que me decía, mira, a mí me encantan las predicaciones del camino. Ellos hablan del camino, ¿no? Camino neocatecumenal. Me decía, a mí me fascinan las predicaciones del camino, me gusta lo que hacen, pero yo es que no he podido con la liturgia de ellos, porque yo me siento en un flamenco a todas horas. Como casi todas estas composiciones, pues vienen de esa cultura española. Habrá otra persona que no tiene esa dificultad. Por eso digo que esto de la música va cambiando de lugar a lugar.
Lo cierto del caso es que en la escala pequeñita de tu parroquia, en la escala un poquito más grande de tu vicario o de tu diócesis, pregúntate, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera de que este pueblo querido y mi propio corazón se unan de verdad a Jesucristo? ¿Lo mejor que yo tengo para unirme a Jesucristo es mocedades? ¿Eso es lo mejor que yo tengo? Tal vez no, tal vez puedo mejorar. Tal vez puedo encontrar algo que no le haga violencia a mi memoria, que no le haga violencia a mi corazón. Porque te repito, eso finalmente no produce descanso. Entonces, con respecto al tema de la música, tener en cuenta tanto la letra como la misma música. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con el Señor ten piedad, porque muchas personas creen que el Señor ten piedad es un canto de perdón. No es cierto. Si usted mira el ritual, usted se da cuenta que por una parte está, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ese sí es un acto de arrepentimiento y de súplica de perdón. Pero después de que termina eso, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. ¿Qué indica eso? Que el Señor ten piedad no es otro acto de perdón. Entonces, ¿qué es? Se puede combinar, el mismo misal lo combina, como cuando dice que en el momento del arrepentimiento, Señor, tú que viniste a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que has venido a sanar a los enfermos, Cristo, ten piedad. Ahí se combina, en ese sentido se puede combinar. Pero el Señor, ten piedad, no es un canto o no es un acto de arrepentimiento. ¿De qué es? Mire, el Señor ten piedad es el reconocimiento de la soberanía y de la majestad de Dios y de nuestra pequeñez como criaturas y como peregrinos. Es decir, que al comienzo de la misa, fíjese cómo va la misa, canto de entrada, invocación inicial, primer saludo, el Señor esté con ustedes, por ejemplo, es la más sencilla. Después, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Por ahí empezamos. Entonces vamos a reconocer nuestra condición de pecadores. Y luego el Señor ten piedad, ¿qué es? Reconocer nuestra condición de criaturas, de indigentes y de peregrinos. Ese es el Señor ten piedad. Entonces, no se puede reemplazar, y no acostumbren ustedes a su gente a reemplazar el Señor ten piedad por un canto de perdón. ¿Por qué? Porque no ese es el sentido. Si se ve que hay un buen canto de perdón, ese canto de perdón ha de reemplazar el yo confieso ante Dios Todopoderoso. El yo confieso lo podría reemplazar un buen canto de perdón. Pero eso no elimina el Señor ten piedad. Entonces, esos datos, por ejemplo, son importantes para entender por qué la letra vale. Porque la letra es la que va llevando el hilo hasta conducirnos a la Eucaristía. El hilo de la palabra proclamada nos lleva al hilo de la palabra encarnada, al hilo de la palabra que se hace presente en el sacramento. Entonces, cuidado con la música, cuidado con la letra, tengamos esa sensibilidad y eduquemos a nuestra gente. Último punto dentro de estas recomendaciones exteriores. Invitación cordial, hermanos. Démosle más lugar al silencio. El silencio tiene su propio valor. No tiene que estar todo lleno de municiones, palabras, aclaraciones, sermones, lecturas. Hay muchos momentos en que el silencio es lo más precioso. Momentos en donde es particularmente oportuno el silencio, como lo hemos tenido estos días aquí en la Eucaristía. Hay un canto eucarístico, hay un momento de silencio. ¡Qué bello! El momento de silencio. El silencio muchas veces hace evidente lo que quedaría oculto en una catarata de palabras. El silencio hace presente en dónde está Él y qué quiere Él. El silencio nos prepara para la escucha. El silencio permite que la memoria trabaje un poquito. En las lecturas,
Hoy casi no se hace en ninguna parte, pero en las lecturas se podría hacer eso. Ahí me tiene que en algunas celebraciones carismáticas de hace unos años, eso sí lo respetaban más, el silencio. Entonces se hacía la primera lectura, un momento de silencio, el salmo, ahí ya no había otra pausa, segunda lectura, por ejemplo un domingo, otro tiempo, otro momento. Momento de silencio no es mucho, puede ser 1 o 2 minutos, pero en 1 o 2 minutos sale a la superficie de tu conciencia esa palabra que dijo Jesús, esa palabra que se proclamó. Acuérdate lo que te contaba de Isaías en el cuarto cántico. Verás su descendencia, ¿no? Que me impactó tanto. Si se proclama y luego viene el salmo y luego viene el canto y luego viene el sermón y luego viene la proclamación de fe y luego viene... Uno como que no digiere. Momentos oportunos de silencio nos ayudan a tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo. Y es un favor que le hacemos a la gente. Porque ellos necesitan al Señor. Nosotros quizás somos facilitadores de ese encuentro con el Señor, pero a quien ellos necesitan es al Señor. Entonces el silencio es humildad también del sacerdote. El silencio también es humildad para decir, mira, yo no tengo ni todas las palabras, ni todas las explicaciones, ni todos los ejemplos. Es el Señor el que tiene que hablarte. El gran San Agustín, despidiendo a la asamblea después de un sermón, decía... Otro con mejor capacidad podrá explicarlo mejor. Mira quién lo dice, San Agustín. Otro con mejor capacidad podrá explicarlo mejor. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que les sabrá seguir enseñando. Esa es la actitud propia de un buen presidente de celebración. Entonces, cuidado con el silencio. Esas son las recomendaciones. Repito la parte externa. Vigilar lo técnico, cuidar la belleza, preparar a los ministros, dar su importancia a cada momento. Tener buen cuidado de la música, tanto en la melodía como en la letra. Y finalmente, el lugar del silencio. Terminemos esta reflexión, hermanos, con algunas consideraciones ya de tipo un poco más teológico, espiritual. Primero, entendamos que el lenguaje de la Eucaristía es el lenguaje del amor. Y es a partir de ahí donde me parece que uno puede empezar a mirar distinta la celebración. Nos dice el Evangelio según San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Luego dice el mismo Jesús, amor extremo, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y luego nos dice San Pablo, Gálatas capítulo 2, me amó y se entregó por mí. Por lo menos estos tres momentos en la Sagrada Escritura conviene tenerlos presentes cuando nos acercamos a celebrar la Eucaristía. Los amó hasta el extremo, nadie tiene amor más grande que dar la vida, me amó y se entregó por mí. Esa conciencia del amor de Cristo le devuelve el protagonismo a Él. Es Él el centro. Es Él el liturgo. Él es el liturgo. Él es el sumo y eterno sacerdote. Cualquier intento de protagonismo de parte mía es un daño que le hago a la gente. Cualquier intento de que yo aparezca, de que yo me luzca, de que se queden en mí, le estoy robando algo a Cristo. Él es el que puede alimentarlos, Él es el que ellos necesitan. Y su lenguaje es el lenguaje del amor. Eso quiere decir que todo en la celebración eucarística va en esa dirección. Cantamos al Señor, lo aclamamos, le suplicamos, porque Él nos ha amado y porque nosotros le amamos. Le escuchamos como la palabra que nos da ese amor. La palabra que nos permite experimentar ese amor. ¿Cómo escuchas a las personas que amas? A las personas que realmente amas, ¿cómo las escuchas? ¿Con cuánta atención? ¿Con cuánta delicadeza? ¿Con cuánta dedicación? Entonces, llegar a eso. Me está hablando el que me ama. El lenguaje del amor
implica que nosotros también somos los amados. La frase que Jesús dijo a sus apóstoles, cuyos sucesores son los obispos y de cuyo sacerdocio nosotros participamos, la frase que Jesús dijo a los apóstoles tiene que seguir resonando en nosotros. Ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Eso les dijo precisamente a los que luego tendrían que presidir muchas veces la asamblea cristiana. Ustedes son mis amigos. Entonces, es importante que lleguemos a la celebración eucarística sumergidos, impregnados, bañados de ese amor. Esa experiencia de amor muchas veces, esa experiencia de amor se ha traducido muchas veces en una experiencia de fervor y de llanto. Los testigos nos cuentan cómo celebraba Ignacio de Loyola, cómo se preparaba con esa humildad y cómo mientras se disponía para iniciar la celebración con muchísima frecuencia, pues había lágrimas en sus ojos. Lo mismo se dice de Santo Domingo de Guzmán, era extraño que al celebrar no se vieran sus ojos anegados en llanto. Estas son personas que son tan hombres como nosotros, que son tan necesitados y que han tenido tentaciones iguales o mayores que nosotros, pero que han asomado sus ojos a la grandeza de ese amor. O sea, aquí va a suceder algo grande de amor. Y en esa grandeza de amor estoy también yo. Esa parece que es la mejor actitud para empezar la misa. Es el amor de Él el que se va a hacer presente. Y en esa presencia estoy yo. Entonces, predico desde ese amor. Un propósito que aquí en lo personal, permítanme que diga algo de mí, un propósito que en lo personal he tratado de cultivar desde hace años, desde que lo aprendí, es esto. Dios es el que ama esta asamblea. Y el papel mío, como predicador o como presidente de la celebración, es que el amor de Él pase a través de mí, como pasa a través de otros canales, pero que pase a través de mí para llegarle a esta gente. Entonces, que la predicación mía sea una declaración del amor que Cristo les tiene y que solo por amor los corrige, los exhorta, los consuela, los sana, los educa, los levanta, los santifica. Entonces, ya el sacerdote se identifica con aquello que Catalina de Siena llamaba administrador, mire ese título que nos daba Catalina, administrador de la sangre de Cristo. Lo que ellos necesitan es la sangre de fuego, es el fuego de sangre de Jesús, y el papel mío como sacerdote es brindarles eso. Pero claro, si esa sangre cargada de fuego de espíritu pasa a través de mí, pues yo mismo me incendio. Y esa experiencia de sentirse y saberse amado es la experiencia que resulta transformante y reconfortante para el sacerdote. En segundo lugar, yo les invito, la mayor parte de las ediciones de los misales hacia la parte final tienen recopiladas algunas oraciones, oraciones de preparación, oraciones de acción de gracias. Dese una vueltecita por ahí, dese una vuelta. Mire, a todos nos pasa que se nos baja el fervor, se nos baja la piedad, por cansancio, por rutina, porque uno es un pecador, a uno se le baja el fervor. A veces uno está en una condición de conciencia así como regular, así es difícil que se manifieste el amor de Dios con toda su fuerza. Entonces, como a todos se nos baja el fervor, por ejemplo, esas oraciones son hermosísimas. Esas oraciones son muy bellas. Oraciones de preparación para la Eucaristía, oraciones de acción de gracias después de la Eucaristía. Recuerde lo que nos decía San Carlos Borromeo, está en su lectura del 4 de noviembre, es la fiesta de San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo fue arzobispo de Milán y gran implementador del Concilio de Trento en aquel momento, finales del siglo XVI. Qué hermosura, como habla Carlos Borromeo
a sus sacerdotes. Fue un obispo que murió muy joven, fue hecho obispo joven de 30 y tantos años y murió antes de los 50, me parece. Pero en su juventud, qué solicitud por sus sacerdotes. Entonces les dice, por ejemplo, una frase que me acuerdo casi literalmente: algún sacerdote se queja de que no puede celebrar con fervor y se pregunta a él, pero ese sacerdote, ¿qué ha hecho antes en la sacristía? ¿Cómo se ha preparado? Entonces, una sugerencia, la segunda sugerencia es esa: hombre, apoyémonos en los santos. Eso a uno no le salen todas las palabras bonitas. Otro autor que yo recomiendo muchísimo por sus oraciones que tienen abundancia es San Alfonso María de Ligorio. Las oraciones eucarísticas de San Alfonso María de Ligorio, esos son capaces de encender en fuego hasta el mismo hielo. Eso es una cosa impresionante, este hombre. Por supuesto, las oraciones de Santo Tomás de Aquino, que son pues para la contemplación del misterio de Cristo, pero que también ayudan, ¿no? Ese te adoro con devoción, deidad oculta, adoro, te devote, latens deitas, pues subis figuris, vere latitas, ¿no? Esa belleza de Santo Tomás, ¿cómo nos llama? Hombre, uno tiene que ayudarse. La verdad es que muchos de nosotros pasamos por momentos de frialdad y por momentos en que el mundo se lo traga vivo a uno, momentos en que uno está muy tentado, muy ocupado, momentos en que uno está muy tenso. Haga una pausa, abra el misal, tenga un libro de oraciones, no le avergüence tener un libro de oraciones de San Alfonso María de Ligorio o de alguno de estos. Antonio María Claret también tiene unas elevaciones muy bellas. Entonces uno toma estos santos y hace una oración y uno va recuperando. Mire, ese es un favor que usted se hace, porque si usted llega a la Eucaristía con una mejor disposición, llega el momento en el que usted mismo disfruta, se deleita en ese banquete. La antífona eucarística de Santo Tomás de Aquino habla de disfrutar, ¿no? Oh sagrado banquete en el que Cristo se nos da como alimento. Se renueva la memoria de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Nos diste, Señor, pan del cielo que contiene en sí todo deleite. O sea, la Eucaristía es para que te deleites, la Eucaristía es para que la disfrutes. El primero que tiene que saborear a Cristo en la palabra, en el sacramento, es el sacerdote, deleítate. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque caemos en que se nos olvida lo que dijo el Salmo. El Salmo que dice, abre tu boca y yo la saciaré. Hay que abrir la boca. Abrir la boca es disponerse para recibir el alimento. Entonces, atención con esas oraciones preparatorias que son muy bonitas. Yo les digo que todos hemos pasado por momentos de frialdad. Santa Teresa de Calcuta, ustedes saben que los últimos años pasó prácticamente enteros en un desierto espiritual bárbaro. Todo el mundo la mira como la gran santa fervorosa, piadosa, caritativa, y esta pobre mujer estaba debatiéndose en un desierto terrible. Entonces, quiere decir que a todos nos puede pasar. Le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera. Pero uno tiene que ayudarse, entonces vaya a esas oraciones. Tercero, ¿qué dice la oración, uno de los modelos de munición cuando las ofrendas? Para que llevando al altar los gozos y las fatigas, dice. Viva usted su Eucaristía de esa manera. Viva la Eucaristía llevando al altar los gozos y las fatigas. Aquí vengo, Señor, a traer ante tu altar mis llagas. Hermanos míos, al altar Cristo trae sus llagas. El Cristo que se hace presente en el altar es el Cristo resucitado que por dignación de Dios Padre conserva las llagas para siempre en su humanidad gloriosa. Cristo se presenta en el altar con sus llagas. Entonces, ¿yo cómo me tengo que presentar ante el altar? Con mis llagas. ¿Y cuáles son mis llagas? Carencias, necesidades, problemas, agobios, tentaciones. Cuidado con el tema del pecado, porque las llagas de Cristo son llagas victoriosas, son llagas gloriosas. Entonces nosotros no podemos traer llagas de podredumbre o llagas que estén así infectadas, no se trata de eso. Entonces yo sé que a todos nos cuesta trabajo a veces, no es fácil conseguir la confesión,
Pero de verdad hay que elevar la conciencia en esto, no celebrar de cualquier manera. Es muy peligroso eso de estar celebrando con grave conciencia de pecado. Es muy peligroso, hasta psicológicamente es muy peligroso, porque eso es como sentir usted, soy un payaso, soy un hipócrita. Estoy hablando de una cosa que yo ni creo, ni vivo, ni me convence. Y eso lo rompe a usted por dentro, eso lo desgarra a usted por dentro. Entonces hay que hacer lo posible, pero en serio, con todo nuestro empeño, hay que hacer lo posible por celebrar siempre en buena conciencia. En buena conciencia, una confesión oportuna, en fin, pero tratar de celebrar lo mejor posible, porque eso hace mucho daño celebrar de otra manera. Entonces, esa era la tercera recomendación, llevar al altar los gozos y las fatigas. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Mire, los problemas que usted tiene, el cansancio, la desmotivación, las heridas, las carencias. ¡Qué hermoso! Lo que nos decía Jesús ayer, capítulo 6 de San Mateo, vuestro Padre conoce cada una de vuestras necesidades. Y repito lo que intenté decir ayer en la homilía, las necesidades no son solamente de salud, o de alimento, o de vestido. Jesús sabe que me siento solo, Jesús sabe que me siento frustrado, Jesús sabe que me siento maltratado, Jesús sabe que siento que la vida es injusta conmigo. Jesús sabe lo que yo siento por el obispo. En fin, sigamos. Entonces, cuarto punto. Atención, particular atención al tiempo de poscomunión. Eso es de todos los santos, el tiempo de poscomunión. No tiene que ser algo demasiado largo, hay que ser realistas en esto. Pero procure, eso sí, que su acción de gracia sea sincera, sea intensa. Sea enamorada. Es muy peligroso no estar enamorados de Cristo. Muy peligroso. Muy peligroso porque entonces se enamora uno de la plata, se enamora uno de una mujer, se enreda por ahí en cualquier relación turbia. Casos se dan, pues, también de relaciones con hombres. Entonces, mire, es muy peligroso no estar enamorado de Cristo. Yo, cuando veo algunas veces que de todo le toca a uno, a veces que está uno, pues, acompañando una celebración, está concelebrando, uno mira esa frialdad, esa indiferencia, ay, como esa sensación de que, bueno, estoy aquí porque toca, ¿no? Ve uno un poquito al padrecito así. Quizás yo me estoy equivocando, seguro que sí, porque uno en eso se equivoca mucho. Quizás estoy haciendo un juicio injusto, pero si tal vez estoy viendo lo correcto, yo me hago esta pregunta. Este padre que le da tan poquito, pero tan poquito amor a Jesús, ¿a quién le dará tanto amor? Porque es que amor tú tienes. Yo vuelvo a la frase de Santa Catalina. El alma, le dice Dios a Catalina, el alma yo la hice de amor. Está hecha toda de amor. Entonces uno ama porque ama. Uno ama su nombre, uno ama su imagen, uno ama sus cosas, sus negocios, su familia. O tiene por ahí un amor revuelto, un amor ahí... ¿Cómo es que dicen en mi país? Tiene por ahí un arrocito en bajo, ¿no? tiene por ahí un amor escondidito, preparadito, ya listo para... Y entonces uno tiene que preguntarse, oiga, si el fervor máximo de mi corazón, si la alegría máxima de mi alma no está en Jesús, gravísimo, porque tal vez está en el Barça. Entonces hay sacerdotes... encantados con el golf, encantados con el fútbol, encantados con sus amigos, encantados, ¿sí? No necesariamente ese es el peor de los pecados. O sea, el pecado no es que uno ame al Barça, ¿no? También podría amar al Real Madrid o podría amar a cualquier otro equipo. El pecado no es amar el equipo, el pecado es ¿por qué Jesús está tan bajito en la escala de tus amores? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús está tan bajito? ¿Por qué? O sea, ¿qué ha pasado en ti para que Jesús no sea el entusiasmo, el fuego de tu corazón? Cada uno lo expresará a su manera. Ya les dije que a mí hasta me da por hacer canciones. Ese es el caso mío. A cada uno le da por alguna cosa. A mí me da por hacer canciones. Pero usted no tiene que parecerse a mí. Lo que yo le pregunto a usted es, ¿usted dónde derrama todo ese amor que tiene por Jesús? Por Jesús, por Él. Claro, amándolo a Él, en Él y por Él amamos a la gente. O sea, esto no es que yo me voy a encerrar en una torre de marfil y solo Jesús y yo y Jesús y yo, no.
Si es amor de Cristo, es amor que a mí como sacerdote suyo, pues me transforma a imagen de su modo de ser pastor. Entonces ahí está el punto del tiempo de poscomunión y terminamos haciendo referencia a los otros momentos de piedad eucarística. ¿Qué son cuáles? La visita al Santísimo, la hora santa, las procesiones que tenemos, las celebraciones especiales, las catequesis. Qué bonito volver a las catequesis de primera comunión dadas por los sacerdotes. Casi en todas partes eso está totalmente delegado a los laicos. Pero si usted mira la vida de Juan María Vianney, la catequesis que él no soltaba nunca era la catequesis de primera comunión. Fíjese usted. Él no soltaba esa catequesis. Eso él sabía que esa la tenía que dar él. Bueno, yo sé que es difícil con nuestro tiempo, pero por lo menos que usted tenga unas cuantas charlas en el itinerario que van haciendo los niños, niños y niñas, claro. El itinerario que van haciendo los niños en preparación a su primera comunión. Qué bueno que usted tuviera, por ejemplo, uno o dos retiros con los niños donde usted deje irradiar su corazón con ese amor eucarístico que usted tiene. Porque le digo una cosa, en el esfuerzo de conquistar otros corazones para Jesús, el propio corazón suyo va a ser mucho más de Cristo. Claro, el que hace propaganda al amor de Cristo, más fácilmente se enciende en ese mismo amor. Entonces, una recomendación práctica es esa. Por favor, en sus catequesis de primera comunión, no deleguen todo a las señoras. Esa señora, la señora tremebunda que tiene 42 años de hacer la catequesis en la parroquia, la que siempre se ha encargado de eso. Bueno, puede seguir tremebunda con las catequesis, pero qué bueno que usted, a lo largo de ese camino, usted saque por lo menos una, dos reuniones, un retiro especial, y haga usted el ejercicio de inculcar ese amor eucarístico en los niños, por ejemplo. Eso es algo muy bueno. Entonces, mire, ¿cuáles son los otros momentos de piedad eucarística? Las catequesis, la adoración al Santísimo, las horas santas, las procesiones, todo eso, los congresos eucarísticos que se han hecho y se han celebrado con mucho amor, con mucho entusiasmo aquí en Ecuador. Entonces, todos esos son ejercicios que nos van haciendo crecer. ¿Cuál es el fruto de todo esto? De toda esta parte exterior e interior. El fruto es que usted se siente a gusto, que usted se siente deleitado y se siente amado en Jesús. Y si usted se siente amado en Jesús, aunque el ministerio sea fuerte, humanamente hablando, usted va a vivir incluso su propio cansancio de una manera distinta. Ahí va a ser algo realmente diferente. Pidamos al Señor entonces que renueve ese amor en nosotros. Sobre todo yo les digo, mis queridos sacerdotes, les digo con todo lo mejor que puedo en mi corazón, mire, vamos a renovar nuestro amor por Cristo, de verdad vamos a renovarlo. Nada hay más peligroso para un sacerdote que tenerle poco amor a Cristo. Eso sí que es muy peligroso. Porque el que tiene poco amor a Cristo es como el río que lo represaste por un lado, busca por otra parte. Y esa otra parte va a ser el dinero, la imagen, el poder, los puestos, la plata o relaciones inadecuadas, relaciones contrarias a nuestro estado de vida. Que renueve el Señor la presencia de su amor en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.